Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí presentes y sean bienvenidos a la edición 2024 de Colombia 4.0. El encuentro de los ecosistemas de innovación digital organizada por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones. Esta cumbre hace parte de la estrategia Potencia tu Vida, Potencia Digital, con la cual buscamos la transformación digital de los sectores productivos a través de la tecnología en todas las regiones del país. Todo este impulso económico desde los territorios en cabeza de nuestro ministro TIC, Mauricio Lizcano. Durante los días de hoy y mañana tendremos una agenda académica con las principales innovaciones tecnológicas de cada uno de los ecosistemas de innovación digital, como lo son la animación, los videojuegos, AgTech, FinTech, CreaTech, HealthTech, PropTech, TravelTech, GovTech, EdTech, inteligencia artificial y tecnologías disruptivas de la cuarta revolución industrial. Para dar comienzo a la jornada del día de hoy, presentamos el panel Empoderamiento y Transformación, el futuro de las mujeres en salud, desarrollado por Camila Narjar, quien se desempeña como Country Manager de Cairon, Carolina Vélez, directora ejecutiva InterSoftware, Diana Carolina Díaz Pulido, directora de Asuntos Corporativos en Eli Lilly Interamérica Inc., y Lina Morales Mora, directora ejecutiva de HealthTech Colombia. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias. ¿Para que quedemos con la foto? Claro, qué personaje. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por además esperar pues todos estos minutos que se hacen eternos en una mañana como hoy para poder comenzar y darle inicio a nuestra agenda de HealthTech en el marco de Colombia 4.0. La verdad es que pues yo estoy súper emocionada de todo lo que va a pasar hoy y de este espacio educativo y donde nos vamos a encontrar para estar, digamos que todos en la misma página de lo que está pasando con innovación y tecnología en salud en nuestro país y en nuestra región. Han sido varios meses de trabajo para lograr la agenda académica que tenemos hoy en disposición para ustedes. Vamos, pues ustedes ya se dieron cuenta la calidad de speakers que tenemos hoy acá y nos acompañan también de diferentes partes del mundo, vienen desde Estados Unidos, España y de diferentes partes para poder contarnos sobre lo que está pasando con innovación y tecnología en salud. Ahora sí, les cuento un poco sobre este panel que para mí significa mucho, porque acá vamos a hablar de empoderamiento y transformación, pero más que todo del futuro de las mujeres en nuestro sector, en el sector salud. Y significa mucho porque yo llevo 11 años trabajando en salud, pero realmente creo que llevo 35 años siendo parte de la salud, porque al final del día todos nosotros somos pacientes desde el momento en el que nacemos y hacemos parte por eso del sistema de salud del país al que cada uno de nosotros pertenece. Y vivimos lo bueno y lo malo de eso, pero además de eso, siendo mujer, emprendedora en salud, ahora directora ejecutiva de la Asociación HealthTech Colombia, pues me he encontrado durante este camino con muchos retos y muchas barreras que a veces han dificultado mi camino acá para poder llegar hoy en día donde estoy. Y quiero a través de esto dejar el mensaje que las mujeres sí podemos lograr darnos nuestro lugar en salud y en cualquier otro sector, obviamente, pero además de eso, que hay mujeres como nosotras cuatro que estamos sentadas hoy acá, con las que pueden contar quienes quieran seguir saliendo adelante en el sector. Y bueno, acá vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Del camino de cada una de nosotras en esta trayectoria profesional en salud. Y sin más preámbulos, pues les doy la palabra a ustedes para que se presenten y cuenten un poco de quién son y qué hacen. Si quieren, empecemos con Cami de allá para acá.
Hola, buenos días a todos. Gracias a Colombia 4.0 y a Geltec por la invitación. Feliz de estar sentada aquí en este panel. Soy Camila Nájar, actualmente soy Country Manager de Queirón. Queirón es una Geltec que tiene soluciones digitales que acompaña el viaje del paciente. Y antes de ser Country Manager y de trabajar en una Geltec, estuve administrando clínicas con roles en operaciones y en comercial, un desafío bien interesante porque justo antes estuve en el mundo aeronáutico. Entonces, como mucha emoción de poder compartir lo que fue mi experiencia en los últimos 7 años que estoy ya full vinculada al mundo de la salud, primero desde el puesto de estar como prestador, ahora como proveedor y como con soluciones digitales y tecnológicas, pero como ya dijo Lini, como de toda la vida, siendo una paciente y una ciudadana que toma los diferentes servicios de salud y cómo a lo largo de nuestra vida como que interactuamos de diferentes formas siendo mujeres y líderes en salud. Así que feliz de estar aquí. Bueno, un saludo muy especial para todos y todas. Esto ya, el tema de la inclusión es bastante importante en todo este tipo de escenarios. De verdad que para nosotros es muy importante estar presente en este evento. Gracias, Linis, por la invitación, a Geltec, por supuesto, a Mintica, Colombia 4.0. Y muchas caras conocidas tengo aquí, también compañeras mías del ecosistema FinTech, de PropTech, por supuesto. Y creo que esto es un ecosistema espectacular porque pues están una cantidad de sectores aquí reunidos que le van a agregar mucho valor a todo lo que necesitan, pues como los diferentes sectores económicos de nuestro país. Yo soy Carolina Vélez, hoy soy la directora ejecutiva de InterSoftware. InterSoftware es la red de empresas del sector TI, la red más representativa del país. Nosotros estamos base en Antioquia porque allá tenemos las empresas que llevan muchísimos años de constitución en esta industria del software. Son empresas que ya tienen 20, 25 años de tener una labor y un posicionamiento bien interesante en estos mercados con alcance internacional. Operamos de una manera muy activa en Estados Unidos, en mercados como México. Y pues, por supuesto, yo creo que aquí caben todas las verticales que quieren hacer parte también de esta red para entender que efectivamente podemos ser aliados y trabajar muchísimo en la mano en los diferentes proyectos que nosotros tengamos. En otras corbatas, hago parte de la junta directiva de Geltec. Fui además una de las emprendedoras de un proyecto muy interesante con un tema de financiación. Y además de eso, pues estoy en la junta directiva del SHIS Global Forum, donde trabajamos de una manera muy fuerte también por los programas de STEM para darle toda esa posibilidad a niñas como ustedes que están aquí sentadas, que vayan a tener programas en la NASA, experiencias muy interesantes, en donde ahí pueden estar inclusive conociendo todo lo que pasa en programas que de verdad les agregan y les aportan mucho valor. Y bueno, y founder además de Mujeres en FinTech, por eso pues además los saludo a todas, para mí eso es muy gratificante. Yo creo que hemos logrado mucho desde estas comunidades de mujeres por el aporte y lo que contribuimos a unos sectores económicos que normalmente siempre han estado muy manejados o liderados por esas figuras masculinas, pero que hoy definitivamente para nosotros también se abren oportunidades muy interesantes que creo que cada día van a ser mayores. Depende de cada uno de ustedes, los que están aquí, pues obviamente de cómo se lo crean, porque las oportunidades están todas y simplemente es que aprendamos cada día a que tenemos que tener mucho más conocimiento en esos nuevos sectores económicos para poder seguir adelante. Entonces, a todos, gracias. Gracias, Caro. Bueno, muy buenos días para todos. Yo soy Diana Carolina Díaz, soy la directora de Asuntos Corporativos para Eli Lilly. Eli Lilly es una compañía americana del sector farmacéutico con más de 170 años en el mundo y 63 años en Colombia. Y nos dedicamos al desarrollo de nuevas tecnologías farmacológicas y no farmacológicas. Y en la actualidad estamos en el top 10 de las empresas americanas de mayor innovación, enfocados no solo desde de la ciencia tradicional, sino también desde la innovación social. Entonces, para mí es pues,
un privilegio estar aquí. Gracias, Lina, y gracias a todos los organizadores de este evento. Y de base, mi profesión es química farmacéutica, entonces toda mi vida he estado rodeada en el sector salud. Pero antes de entrar a la industria, llevo cerca de 19 años trabajando en diferentes corporaciones farmacéuticas. Mi primera experiencia laboral fue en una planta de producción. Y fui la primera mujer en 52 años de esa planta en tener un cargo directivo en un área que era el área de acondicionamiento. Y no saben lo duro que fue para mí llegar a esa posición durante 3 años. Entonces, realmente he tenido la oportunidad de ver la evolución y mi compromiso, además porque tengo una hija de 7 años, es fortalecer el liderazgo femenino en un sector donde hemos tenido grandes avances, pero donde todavía tenemos una brecha grande en términos de generación de liderazgo, sobre todo en términos de innovación social, pero donde tenemos hoy la gran responsabilidad de generar, de crear un camino para las mujeres del futuro en Colombia. Así que siempre pensando en cómo fortalecer, llevar a planes internacionales de mujeres y de niñas, sobre todo en diferentes áreas de la investigación. Para Lili es uno de sus proyectos en Latinoamérica. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que ya las conocimos, pero yo sí quiero dar unas cifras antes de entrar como en una conversación más profunda, y es que resulta que en salud más del 65% del personal de salud en el mundo somos mujeres, pero solamente el 25% estamos en cargos directivos. Y pues al final del día, si el 65% de la carga laboral en salud recae en las mujeres, deberíamos ser nosotras quienes estamos en los cargos directivos también en esa misma proporción, teniendo en cuenta que entendemos mucho mejor lo que está pasando en el sector, porque ahí es donde estamos haciendo, digamos, el trabajo duro. Sin embargo, no hemos llegado a eso. Hemos llegado al 25 y seguiremos avanzando a medida que pasen los años. Y el reto está, obviamente, en un tema de desigualdad, que ya venimos luchando contra esto hace mucho tiempo, pero sobre todo de mindset, de cómo las mujeres nos estamos comportando en ambientes profesionales para poder seguir ascendiendo en nuestra carrera personal, profesional y en el sector en el cual nosotras estamos influyendo. Y para mí eso es fundamental. Tenemos desde chiquitas ese pensamiento de que no lo podemos lograr, de que eso no es para nosotros, de que no tenemos las habilidades suficientes para lograrlo. Cuando hablamos, por ejemplo, de presentarnos a un cargo en una organización, muchas veces no lo hacemos porque no cumplimos con el 100% de los requisitos. Y entonces ahí abrimos la puerta para que los hombres, que tampoco cumplen con el 100% de los requisitos, pero sí son capaces de presentarse a ese trabajo, pues asciendan más rápido en la pirámide. Entonces, acá mi invitación también un poco es a empecemos a creernos el cuento de que somos capaces de llegar a cargos mucho más arriba, a cumplir lo que nos proponemos y que el éxito solamente depende de nosotros, no de los demás. Claramente el ambiente y el entorno en el que nos movamos siempre nos va a poner oportunidades, límites y digamos que dificultades también, pero solamente nosotros está a superarlos, como tú lo contabas ahorita, Diani, y esa era además mi siguiente pregunta, y es un poco, ¿cuáles han sido esos retos a los que cada una de ustedes se ha tenido que enfrentar en ambientes profesionales para poder superar, para poder, digamos, se han enfrentado muchísimos retos, estoy segura, pero quiero que escojan uno mejor, que escojan uno que ustedes digan, miren, este de verdad que fue difícil para mí porque fui la primera mujer en este lugar con estas condiciones, o porque no tenía la suficiente experiencia, o porque no confiaban en mí. Pero ¿cuál es esa experiencia que para ustedes marcó un antes y un después y que les demostró que sí podían lograrlo sin importar si eran mujeres
hombres o de cualquier otro lugar. Diana, empecemos contigo. Bueno, voy a elegir uno que marcó mi carrera hace tal vez unos 12 años y fue darle la oportunidad en un proceso de selección, y era la primera experiencia en la antigua casa farmacéutica donde trabajaba de contratar a una mujer en embarazo. Y fue una lucha terrible, porque fue cambiar el paradigma de que era la persona indicada, con la actitud indicada, pero que todavía, a pesar de que promulgamos en muchas ocasiones que somos corporaciones abiertas a la diversidad, a la inclusión y demás, llevar eso a una cultura organizacional es muy difícil y requiere de mucho compromiso, de mucho esfuerzo, pero hace 12 años fue la primera persona en la organización en Colombia que contratamos estando en estado de embarazo, además en estado de embarazo, ya avanzado de embarazo, perdón, tenía más o menos unos 7 meses. Pero esto parece como es como esas batallas simbólicas que marcan un antes y un después, y eso requirió mucho, mucho esfuerzo, pero sobre todo una transformación organizacional importante. Y a esto quiero sumarlo, y es algo que celebro y quiero reconocértelo hoy, tanto a Caro como a Lina, y es esa generación de estas comunidades de mujeres que nos apoyamos la una a la otra. Y sin eso creo que es imposible avanzar. Entonces traigo esto, aunque lo de la planta también fue luchado, pero este creo que marcó, y hoy en día pues esta organización tiene a nivel latinoamericano un protocolo específico para evitar que una mujer que manifieste estar en estado de embarazo sea excluida de un proceso, ya sea de reclutamiento externo o para avanzar internamente. Entonces ese fue una batalla simbólica importante, y me costó mucho trabajo. Me encanta, porque eso, Diani, no solamente marcó tu vida, sino la de millones de mujeres de ahí para adelante que van a tomar el riesgo de presentarse a cargos sin importar si están en estado de embarazo o no, porque ese también es una limitación mental que a veces tenemos las mujeres cuando estamos en estado de embarazo. Entonces, no me van a contratar porque estoy embarazada, y eso es algo que nos decimos nosotras a nosotras mismas, nadie más nos lo ha dicho por ningún lado. De hecho, la regulación está a favor nuestro, pero sin embargo nosotros mismos nos ponemos esa limitación. Entonces me parece impresionante, y bueno, felicitaciones por ese gran logro ahí. Caro. Bueno, yo creo que retos han sido muchísimos, ya pues yo creo que llevamos todas una carrera profesional bastante importante, pasando ya los 20 años, y esto hace uno mucho en todo este tiempo. Me voy a sumar un poco ahora a los datos que dabas, pero efectivamente para poder llegar ahí, pues yo creo que el mayor reto que yo tuve que asumir fue a llegar a un ecosistema fintech hace 8 años, siendo una comunicadora organizacional, que cuando realmente llegué a la entrevista me decían, pero pues bueno, realmente tú qué conoces, qué manejas en el sector financiero o qué has conocido del ecosistema. Y yo le dije muy claro en ese momento a la persona que me estaba contratando, mira, nada, pero yo aprendo muy fácil, porque yo vengo del sector gremial, he aprendido a adoptar o a conocer acerca de todos esos o de diferentes sectores económicos del país, y yo creo que simplemente es que nosotras entendamos que nos pueden dar la oportunidad, porque es que el aprendizaje es constante, esto es un tema continuo, lo que estamos viendo hoy de tecnología, mañana no va a ser igual. Y realmente es donde nosotros tenemos que estar muy preparadas, porque se nos vienen realmente retos. Yo creo que a partir de ahora es que empiezan a ser muchísimo mayores. Y nosotras, las que estamos aquí sentadas, muchos de los que nos están acompañando y todo, nos tenemos que volver además esas mujeres que podamos ser esos referentes para las que vienen debajo de nosotros. Porque mira, acabamos nosotros de sacar el informe del sector TI, pues donde nosotros sacamos ahí los datos más representativos de lo que viene pasando con el sector, sobre todo también pues en Antioquia y a nivel nacional o a nivel mundial,
y nos salía un indicador en donde solo el 22% de las mujeres a nivel mundial tienen conocimientos y adoptan todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Y ustedes saben que hoy en día es un tema absolutamente relevante, que ya en las empresas ni siquiera, sí, las habilidades blandas son muy importantes también, pero no te contratan ni siquiera por cuántos cartones tienes realmente, tus estudios, realmente es cómo esas aplicaciones que hoy necesitan las empresas, tú definitivamente las estás adoptando. Y de ahí solamente el 16% de esas mujeres logramos posiciones ejecutivas o corporativas. Nosotros somos unas de ellas, pero solamente en el sector tecnológico. En el sector fintech esto varía un poco más, creo que el porcentaje es más alto, vamos ya como en un 30%, pero solo hasta ahí. Y ahí es donde el reto es todavía mayor. Porque, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que ver cómo las mujeres que están, que vienen también detrás de nosotros, que vienen también en un aprendizaje muy interesante, constante, van a tener esa oportunidad también de, por supuesto, prepararse, de estar en diferentes roles, de entender que pueden ser grandes ingenieras, grandes desarrolladoras. Siempre los temas eran los desarrolladores. No, no. O sea, tenemos que empezar a cambiar el lenguaje y también a invitar a toda la gente que está cerca de nosotros a decirle, venga, que usted en cualquier momento de la vida se puede preparar. O sea, uno de fintech o de healthtech o de legaltech o de proptech o de cualquiera de los ecosistemas que estamos viviendo hoy puede aprender en cualquier momento de su vida. Entonces recuerden que las limitaciones simplemente las llevamos las personas, o sea, están en cada uno de nosotros, pero las oportunidades son todas y depende de nosotros alcanzarlas. Muchas gracias, Caro. Cami. Mira, cuando hiciste la pregunta, me fui a un momento y una situación bien específica. Apenas llegué yo, me cambié de sector y llegué al mundo de la salud, tuve la oportunidad de poder ascender a una persona de mi equipo a tomar un cargo de liderazgo dentro del equipo que tenía a cargo. Este cargo venía siendo ejecutado por hombres normalmente, y cuando se dio la oportunidad y tuve la conversación con esa persona, era una mujer joven que tenía como que cumplía con los requisitos técnicos. Su primera reacción es como, no me interesa, no estoy interesada, quiero seguir haciendo lo mío. De todas maneras, seguimos en el día a día, ella siguió demostrando con sus capacidades que tenía las habilidades, que era la persona. Sin embargo, como que sentía que empezaba a tener algunos problemas más personales, que no me verbalizaba mucho. Y en algún momento como que la vi llorando en la oficina, en tiempo pues laboral, y ahí es cuando, ok, siendo mujer, que fue mucho más fácil empatizar con ella, pude llegar a conectar y entender que ese no me interesa o ese no lo merezco por ahora, por detrás estaba ligado con algo que después de leer y entender y vivir esta situación, me doy cuenta que es más común de lo que pensamos, pero que desafortunadamente no lo hablamos. Y era que en su casa estaba teniendo el conflicto de que al tener ella ese ascenso, iba a ganar más que su esposo. En donde estamos en una sociedad en donde el hombre es el que provee, el que trae mayor beneficio, normalmente económico, porque tiene una mejor posibilidad. Bien sabemos que en general el hombre tiene mejores cargos y por ende mejor salario. Y esta era la razón por la cual ella, por dentro, muerta de susto, decía: imagínese, jefe, en donde yo llegue a aceptarle el cargo, voy a ganar más que mi esposo y esto está mal visto en mi familia, mi esposo no lo aceptaría. Entonces fueron como dos cosas. Uno, darme cuenta así tan de frente y tan directo de que esto es una realidad, de qué pasa. Y dos, de cómo acompañar y tratar de mitigarlo para hacerle más fácil la decisión a ella. Después de mucho tiempo, estoy hablando de meses, logramos como apalancándola en un apoyo con psicólogo, volviéndole a abrir espacios, y esas características que tenemos de empatía, de comunicación, de lograr esa cercanía, de que ella pudiera lograr las conversaciones internas en su casa y lograr que esto se normalizara para que ella pudiera tomar el cargo, pero luego cómo levantarlo internamente en la institución. Esto era una clínica que hacía parte de una red de clínicas más grande. Entonces,
cómo desde nuestras posiciones, y yo en ese caso como mujer líder, no solamente atender un caso que luego me di cuenta que no era aislado, sino cómo intentar implementar o políticas o protocolos que ayuden a identificar esto y que sepamos cómo actuar. Entonces, pensé en esa situación como persona y como líder, fue desafiante, y luego darme cuenta que en género y en la sociedad esto pasa en Latinoamérica con gran acento, con temas o situaciones bien particulares, y desde nuestra posición de liderazgo podemos llegar a abarcar iniciativas que generen un impacto más allá, más grande. Eso dentro de muchos otros retos, ese en particular me pareció bien chévere como poderlos compartir ahora, pero también estuve en donde llegaba y en una línea de C-level he sido la primera mujer, de cómo lograr que me escuchen, cómo lograr aceptar que tenemos puntos de vista muy diferentes y que las dudas o las preguntas que normalmente traemos a una mesa son muy diferentes a las que normalmente vienen trayendo los hombres, y empezar de a poco y demostrando, no debiese ser demostrando, sino por el simple hecho de estar, que sea natural, pero luego ir viendo también cómo vamos mejorando, pero saber que hacia adelante tenemos un desafío bien grande. Me encanta, eso que acabas de decir al final es verdad, las mujeres nos toca demostrar más para poder ser reconocidas como líderes en el sector salud, y eso es muy cierto. Ahora yo quiero responder la misma pregunta. Y resulta que para mí algo que ha marcado mi trayectoria ha sido la creación del Movimiento de Mujeres en Innovación y Tecnología en Salud de la TAM, que fue este año, realmente lleva nada, 3 meses desde que esta idea surgió y empezamos a convertir pues esta idea en una comunidad de mujeres que hoy en día ya son más de 200 de 11 países de Latinoamérica. ¿Y por qué fue importante, o por qué, digamos, a mí se me prendió el bombillito para hacer esto? Porque en un mundo predominantemente dominado por hombres, pues siempre todo me había costado más trabajo, pero no era por los hombres, era por las mismas mujeres, porque resulta que la historia de la humanidad nos ha puesto en situaciones tan complicadas a las mujeres que para poder labrarnos nuestro lugar en ámbitos profesionales hemos tenido que codear a las otras, porque hay un solo campo para las mujeres y esa es la historia. Entonces, ¿cómo opaco a la de al lado para sobrevivir yo? ¿Cómo hago que lo mío brille pero lo de ella no? Y eso marcó mi carrera, porque sí que me han dado codazos otras mujeres, así como me han abierto la puerta a muchos hombres, me han dado muchos codazos otras mujeres. Y ahí fue donde yo dije, el problema está en la mentalidad de nuestro género, y tenemos que más bien crear comunidad y demostrar que unidas y juntas logramos mucho más, y que apoyándonos logramos muchísimo más, porque no nos ha tocado fácil, es cierto, pero por esa misma razón tenemos es que apoyarnos y no buscar sobresalir de manera individual. Y esto lo quiero hilar porque pues se nos acaba el tiempo y quiero dejar esta última pregunta ahí, pero quiero hilarlo a el futuro que ustedes ven de las mujeres en salud, porque el futuro que yo veo es un futuro de comunidad. Definitivamente vamos a seguir ocupando espacios, porque por naturaleza las mujeres somos cuidadoras, y yo desde mi punto de vista veo que lo que más le hace falta a este mundo, en una etapa donde además nos estamos envejeciendo muy rápidamente, son cuidadores, y para eso pues estamos hechas las mujeres. Entonces yo veo que cada vez vamos a tener mayor espacio dentro del sector salud, vamos a poder crecer mucho más, y definitivamente, digamos que alineándome con lo que decía Carolina, necesitamos desarrollar habilidades y conocimientos en tecnología muy importantes para poder hacer nuestro trabajo más eficiente. Porque si hoy en día somos ejecutoras en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestro círculo de amigas, en todo lo que hacemos alrededor del día, vamos a tener que hacerlo cada vez más.
Entonces, definitivamente tenemos que desarrollar esas habilidades, pero el futuro de las mujeres para mí en salud está lleno de oportunidades. Para ti, Caro, ahora empecemos por Caro, en la mitad. Bueno, definitivamente, Lini, sí. Tenemos muchísimas oportunidades y la verdad es que, como yo se los mencionaba ahora, yo creo que es que esos sesgos simplemente nos los ponemos, pues, cierto, cada uno de nosotros. Pero tenemos unas oportunidades increíbles para poder alcanzar lo que queramos. Y yo creo que esto lo he conversado con muchas de ustedes en muchos escenarios y traigo a colación un artículo que escribió hace más o menos unas 3 semanas Felipe Bayón acerca del tema de los egos, que se lo pude compartir a todas, porque es que nadie, absolutamente nadie puede decir que no ha pasado por alguna situación en donde ha tenido, cierto, que presentar como en algún momento una situación, un tema de egos, pero también se trata que es que en la vida todos nosotros estamos como en una escala, también hay una competencia, hay una competitividad impresionante, estamos en un proceso de crecimiento, pero es también de qué manera se le dé manejo a las cosas y cómo también, pues esto va mucho en la forma de ser de cada una de las personas, ¿cierto? ¿Qué tanto te tocan? ¿Qué tan sensible eres? ¿Qué tanto te pueden afectar algunas situaciones? Pues para que eso efectivamente te limite a avanzar y a seguir con esos, no sé, proyectos, con esas ideas de negocio, con esos nuevos formas de querer adquirir conocimientos. Entonces, yo sí creo que todas estamos como en el mismo camino. Soy partidaria de lo que dices. El tema de crear comunidad es absolutamente relevante. Nosotras desde nuestra comunidad de mujeres en FinTech lo podemos decir. Somos ya más de 350 mujeres también de la TAM. Pues no todas vivimos abrazadas. No, no, de eso tampoco se trata. Ni se trata es que todas vamos a ser las mejores amigas de todas. Y también aquí les digo una cosa, no se trata de hablar ni de ser feministas. Nosotros aquí trabajamos muchísimo por un tema de equidad. Y ustedes lo ven, nuestros eventos inclusive cuando los hacemos, los formatos que tenemos de FinTech Forum son es cómo llevamos a las regiones esa adopción de estas soluciones tecnológicas, las que sean FinTech, HealthTech, PropTech, lo que queramos hacer. Pero es de verdad cómo incluimos a esos sectores económicos del país y a la comunidad para que entiendan que tienen que ser parte de esto. Entonces miren, en el sector salud hay... Y se vendrán muchas oportunidades, más hoy con todo el tema de inteligencia artificial. Yo creo pues que lo que tienen y lo que tenemos que hacer o lo que pues tienen que hacer los profesionales en la salud es prepararse con todo esto porque se van a volver ayudas. Esto va a ser un complemento en su operación, ¿cierto? En sus acciones del día a día. No verlo como un posiblemente, no lo puedo garantizar, yo no sé en 20 años qué va a pasar. Sí, posiblemente estaremos rodeados de algunos, ya lo vemos en este tipo de escenarios, robotcitos que nos están, van a estar por aquí acompañando. Pero sí depende es cómo nosotros también asumamos esa llegada de esas tecnologías disruptivas, de todos estos temas emergentes, que pues obviamente el que no cambia, lo cambian. Y nosotros definitivamente nos vamos a tener que amoldar a todas esas nuevas situaciones. Caro, a mí me encanta la palabra equidad de género, pero yo la veo desde un punto de vista distinto, porque normalmente pensamos que la equidad de género es que tengamos las mismas oportunidades que los hombres, pero resulta que hoy en día ya tenemos las mismas oportunidades, pero tenemos más responsabilidades. Entonces, la equidad también tiene que darse con base a la responsabilidad, y lo hablo también de una manera muy personal, ¿no? Como que yo sigo con las mismas responsabilidades que tenía mi mamá y mi abuela dentro de mi casa, pero además de todo, tengo la responsabilidad del trabajo. Entonces, cuando hablemos de equidad, hay que ser muy inteligentes en pensar también en la responsabilidad, porque para poder abrirnos camino de manera profesional, hay responsabilidades que tenemos que dejar de lado y que tienen que recaer en alguien más para que nosotros podamos sobresalir de la manera que queremos hacerlo. Entonces, esa palabra equidad es muy bonita, pero tenemos que ver que tiene diferentes matices desde diferentes ángulos. Diani, el futuro de las mujeres en salud.
Bueno, definitivamente hay muchas oportunidades, pero yo voy a dividir mi respuesta en dos. En el corto plazo creo que hay una gran oportunidad de maximizar el liderazgo de las mujeres en el sector salud y en otros sectores, de acuerdo, pero veo una brecha en generaciones futuras. Necesitamos transformar el contenido académico, necesitamos hacer una transformación profunda en otros puntos, porque nosotros hemos vivido estas circunstancias y hemos vencido ciertas barreras, hemos cumplido ciertos hitos, pero esa transformación no se está dando de la misma manera en las nuevas generaciones. Entonces, en el corto plazo hay muchas oportunidades, tenemos que maximizar y cuando escuchaba a Camila, quiero dejar algo, digamos, muy importante, y es: ser líder no te lo da tu posición. Ser líder te da el poder influenciar de manera positiva a la gente que tienes alrededor, no importa en qué cargo estés. Y en eso las mujeres lo hacemos muy bien, porque se nos facilita tener conversaciones poderosas mucho más fácil por cómo está constituido fisiológicamente nuestro cerebro versus los hombres. O sea, hay que partir de que somos seres diferentes y tenemos habilidades diferentes, y es maravilloso. O sea, yo lo celebro. Yo hoy no estaría acá si detrás mío no estuviera un maravilloso esposo y un maravilloso papá que desde chiquita me dijo: haga lo que usted quiera, que en esta casa se le apoya. Entonces hay que empezar a traducir esto que hablamos muy en la cotidianidad de nuestras empresas, de nuestras comunidades, hay que llevarlo a la academia y hay que llevarlo sobre todo a la casa. Y cuando somos mamás de niños, de niñas, estas conversaciones hay que tenerlas muy tempranamente. Por lo que veo, por lo que mi experiencia con lo que les contaba al inicio de mi niña de 7 años, estas conversaciones aún hoy en los ámbitos académicos no se da. Todavía hay expresiones de: lo haces como niña. ¿Y qué tiene hacerlo como niña? Somos diferentes. Esto hay que romper muchas cosas. Entonces yo diría que tenemos una gran oportunidad a muy corto plazo, en la siguiente década creo que podemos llegar a maximizar estos roles de liderazgo, pero también veo con preocupación y como responsable de tener estas conversaciones en otros ámbitos, sobre todo el académico y sobre todo en ese ambiente familiar donde nosotros somos responsables de impulsar la equidad, coincido con igualdad, pero potencializando muchas cosas. Entonces hay una gran responsabilidad con grandes oportunidades. Muchas gracias, Diani. Cami. Y adicionando a las buenas respuestas que dieron mis compañeras de panel, yo quiero hacer referencia a la oportunidad y sobre todo el protagonismo que tenemos las mujeres en, aquí viene un dato, no sé si sepan, pero en promedio las mujeres tenemos 25% menos tiempo saludable que los hombres. Y esto genéticamente quiero como aislarlo, porque sabemos que, volviendo a temas de somos diferentes y eso es un hecho, no lo quiero tomar, pero sí hay otros temas como el acceso a la salud, la educación, que tocaste la educación, como para en muchas regiones todavía se entiende que la menstruación es una enfermedad, que estar embarazado es una enfermedad, y como nosotras y todas las que están aquí sentadas, sin la necesidad de ser una líder que tiene un cargo corporativo en una empresa, como lo dijo ahora Diani, sino por el simple hecho de ser mujeres, de aceptarnos y sobre todo empoderarnos como tal, tenemos como esa responsabilidad y protagonismo de, desde la política de salud, apoyar a que esa brecha o que ese 25% se disminuya, para que las mujeres también podamos ser saludables y tengamos tiempo de calidad. Y obviamente, si disminuimos este porcentaje, pues vamos a tener la posibilidad de disminuir otros sesgos, como pues tener mejor oportunidad de trabajo, porque bien sabemos que en esta enfermedad del periodo menstrual, del embarazo, pues tenemos menos oportunidades. O también tener acceso a otras opciones de trabajo, porque si seguimos las mujeres siendo protagonistas de trabajos informales como las amas de casa, que no tienen este acceso a la salud, pues el porcentaje se va como tergiversando. Entonces mi respuesta va un poco más enfocada en eso, como desde el liderazgo como mujeres en el sector salud podemos dar
iniciativas y pasos seguros para que las investigaciones, ahora se me viene rápido a la cabeza como la fabricación o el diseño de los cinturones de seguridad, o cuando yo estaba en la universidad como las medidas antropológicas, bueno, de las medidas de cuerpo para temas de seguridad industrial, siempre están enfocadas a el hombre. Pasé por la universidad hace un par de años, pero ¿cómo podemos hacernos responsables de que estas investigaciones, estos estudios, esta educación esté un poco más enfocada a la mujer como tal y poder ir disminuyendo ese porcentaje? Creo que hacia allá hoy veo un poco la responsabilidad, oportunidad y el aporte que podemos dar las mujeres en liderazgo en salud, además de obviamente las oportunidades que ustedes acaban de nombrar. Bueno, muchas gracias. Yo quiero sumar a eso algo que esta semana vi, y es que yo lo he vivido desde que soy mamá, y mucha gente me pregunta siempre, ¿y tú qué haces? ¿Eres mamá de tiempo completo? Pues claro que soy mamá de tiempo completo, o sea, el hecho de que yo no esté 24 horas al día sentada en mi casa haciendo labores domésticas no quiere decir que mientras estoy en el trabajo ya no soy mamá. Entonces, ahí volviendo a hilarlo con la equidad, con el tema del tiempo de bienestar, con el tema de cómo podemos, o sea, es un tema tan mental de las mismas mujeres, somos nosotras mismas las que nos ponemos como esa barrera, ¿no? Y eso nos llena de culpa, porque si yo no soy mamá a tiempo completo, o sea, si no estoy 24/7 sentada en mi casa, me siento culpable, pero si no trabajo, también me siento culpable, y eso hace que nos pongamos límites y no veamos oportunidades. Entonces también tenemos que empezar a cambiar un poco la manera de hablar. Hay que empezar a cambiar esas frases tradicionales a las que estamos acostumbradas, ¿no? Soy ama de casa. Yo también soy ama de casa. ¿Quién creen que hace el mercado en la casa? ¿Quién creen que hace el menú de todos los días? Yo todo el día estoy ahí pendiente de que eso pase. Díganme si ustedes no. Uno, claro, soy ama de casa, soy mamá 24/7, soy directora de Geltec Colombia, soy empresaria, soy amiga, soy mamá. Todo eso lo soy, y no por eso soy, por eso es menos meritorio el tiempo que le dedico a cada una de las cosas. Entonces hay que empezar a romper esos paradigmas de las culpas y van a ver cómo vamos a avanzar más rápido. Yo nunca he visto a un hombre que se sienta culpable por trabajar mucho o por trabajar poco o por no estar suficiente tiempo en la casa. Nunca he visto a ningún hombre que se sienta culpable por eso. Las mujeres somos las que nos ponemos esas mismas limitaciones, entonces hay que ir también más allá y dejando y además aceptando que el mundo cambia, que la historia cambia y que somos seres en todo el tiempo nos estamos transformando, en constante transformación y evolución, y lo que antes pasaba de una manera hay que aceptar que ahora pasa de otra. Así que pues la invitación es a que todas las mujeres que nos están acompañando hoy acá y que nos están viendo, y a todos los hombres también que están acá y que quieran unirse al movimiento de mujeres de innovación y tecnología en salud, se unan. Acuérdense que es a nivel LATAM y a que pensemos en conjunto cómo podemos construir el futuro de las mujeres en salud y en cualquier otro sector, basados en educación, porque sí creo que nos hace falta pensar en generaciones que vienen más allá. Muchísimas gracias a todos por estar acá y por habernos acompañado, y gracias a estas espectaculares panelistas que estuvieron conmigo hoy.